Desde hace un par de meses, la ruta provincial número uno, la ruta de la costa, está en obras. En realidad, lo que están en obras son las colectoras. Hay sectores que están cortados, hay mucha confusión, hay sectores sin luz. También hay que decir que hay semáforos que no funcionan y gente que no respeta las leyes mínimas, las leyes de tránsito y la señalética. Hay controles que se hacen fundamentalmente los fines de semana. De hecho, este último sábado y domingo se chequearon, por ejemplo, 129 vehículos. De ellos, a la mitad se les labró un acta de infracción con la correspondiente multa. Todo eso empeora. Los días de semana, de noche, y ni les cuento durante la madrugada, donde se ve reflejado en los accidentes que muchas veces tienen consecuencias fatales. Así lo relatan los vecinos y comerciantes del lugar. Últimamente es terrible, no hay control de nada. Vos fíjate que vos venís caminando por la colectora y los autos bajan. Si vos no te das cuenta, te llevan puesto. Yo viajo mucho en colectivo. Cuando me bajo en la parada anterior. Antes de bajar tengo que siempre la precaución de mirar que no vaya a venir un auto porque se tiran a la colectora y te pueden pasar por encima. Y no respetan los semáforos tampoco. ¿Qué pasa en la ruta 1 con los accidentes de tránsito? Me parece que primero está mal ordenada la ruta. Creo que el primer proyecto, el inicial que iban a hacer los puentes aéreos para el retorno, que después no se hicieron, hubiese sido realmente, me parece, una solución. Ahora no hay control policial, nadie para en los semáforos, y realmente es un desastre. Muy, muy difícil andar por acá. Y aparte de otra, me parece que básicamente no hay nunca un control en los semáforos. Casi nadie para. Es una locura eso, porque eso es lo que además provoca los accidentes de tránsito. Sí, aparte nosotros estamos todo el día acá es constante, pero constante, con el tema de que giran sin mirar, ya no tienen en cuenta la flecha. Entonces eso sí, indudablemente trae consecuencias bastante jodidas. Y creo que hay menos accidentes de lo que debería haber. Porque debe ser peor. Debe estar el señor de acá, de arriba, mirando. Están muy mal sincronizados los semáforos. No pueden dar justo los dos a la vez, los dos verdes en una colectora, van a ir los dos marchando a la vez. Entonces uno tiene que estar en la espera de otro. Decir que por ahí tenemos la corrección de hacer tomar las cosas con control, pero no, están completamente mal sincronizados. ¿Qué pasa con la gente? No, tampoco, no tiene educación vial. Es cualquier cosa. Cruzan en contramano, las motos andan de a 3-4 personas con criaturas, andan a cualquier hora, sin barbijo, sin. No, el tema moto es un desastre. ¿Y los accidentes son cada vez más frecuentes? Sí, ni hablar, sí. Sí, por lo general son las motos con los coches, sí. ¿Qué pasa con los accidentes en la ruta? Mirá, últimamente hay muchos accidentes, no respetan semáforos. Están mal sincronizados los semáforos, aparte. Este semáforo acá de la izquierda tuvo por menos 2-3 meses sin luces porque hubo un accidente, un Renault 12 chocó a la madrugada. También es un desván de motos, digamos. La moto va y viene, mucho accidente de moto también más adelante. Y bueno, ni hablar de accidentes que hay entre camiones. Faltaría un poco más de seguridad, la policía y cámara en los semáforos. ¿Qué pasa con la conducta de la gente? Porque además estamos en un momento donde se supone que debe haber menos circulación de vehículos. No, cada vez más. Acá Ruta 1 se influencia mucho el fin de semana. Hay una. Deben pasar 10.000, 15.000 autos entre viernes, sábado y domingo, 60.000 autos. No hay control, cero. ¿Qué pasa con los accidentes acá en la zona que han proliferado en los últimos días? Y lo que ocurre es que mucha gente no respeta los semáforos. Por ejemplo, en las colectoras, todo cuando está rojo, pasan. Y viceversa, cuando estamos en la ruta, las motos, la bicicleta y los autos que saben que no vienen de aquel lado, pasan. Y así ocurren los accidentes como le pasó al padre Camusi. Sí, hay mucha preocupación por los vecinos que nos han contado y además porque es cierto, los accidentes cada vez son más acá. Y sí, desgraciadamente no debería, porque somos todos, deberíamos respetar las normas, pero no pasa así. Lamentablemente, no sé si es por el apuro o por qué, o por pasar primero uno ganarle al otro, pero los accidentes ocurren, lamentablemente. Salir a la ruta hoy es un peligro, entonces. Tenés que mirar para los cuatro costados, con semáforo y sin semáforo.